Hola amigos, bienvenidos a esta nueva nota de Del Pescador. En este caso, ya estamos en el puente de Zárate Brazo Largo, en el primero, llegando a nuestro destino de pesca que va a ser en el Guazú, el segundo puente. Pero antes, por supuesto, hicimos una parada en el kilómetro 108 de la ruta 12, donde está el puesto El Amanecer del amigo Andrés Fonseca, a quien le mandamos un fuerte abrazo y por supuesto recomendar este puesto de carnada. Van a encontrar todo tipo de carnada, anguila, bueno, lombrices, maza, sábalo, tripa de pollo, bueno, todo lo que busquen lo van a encontrar acá. También elementos de almacén, bebidas y sobre todo una muy buena atención. Ahí Andresito le va a decir dónde está mejor la pesca y nombrando el programa Del Pescador TV, seguramente algún descuentito le van a hacer. Así que nosotros compartimos esta salida de pesca junto a nuestro amigo Isaías, quien organizó todo con el camping La Deolinda. Así que continuamos viaje y ya ingresamos al camping. A esta camping de La Deolina, de Olinda, ahí vamos a ir a pescar, cerquita del puente, al costadito nomás, en mano derecha, camino de tierra. ¿Y acá cuántos kilómetros son? Nada, está ahí abajo, ¿no? No, sí, tenemos acá 15 cuadras. Nada, nada. Yo no sé, no, muy cerquita, ya encontramos el camping La Deolinda. Esta es la entrada. La entrada, esta es la entrada. Pero está molestado y acá nomás ya estamos llegando. El día sigue nubladón, mucha niebla, tenemos que nos dejar pescar y acá estamos llegando. Pasamos sí, por abajo, ¿no? Abajo, sí. Y del otro sí. Lado. Y voy a costearlo, voy a costear el puente hasta donde termina. Chocas con el agua. Y este es ahí queda el cama. El guaso queda cerquita. Camino de tierra costeando siempre el puente. Exacto, se llega fácil. Vamos a estar bien a donde. Sí, hasta donde está arriba aquí. La Deolinda, ahí dice. Ahí también bajada de embarcaciones, por favor. Sí. La Deolinda, por persona, no vamos a ver. Bueno, vale, ¿qué oferta hay en señuelos en Freyea? Bueno, mira, cada tres señuelos te llevas uno de regalo. Puede ser cualquiera de las marcas que tienes acá: Oplias, Waterdog, Kuhn & Redfish o Albatros. Pagando tres, te llevas un cuarto. Bueno, y tenés todas las marcas, como siempre. Todas las marcas, de todo. Para Dorado, Pala, de Trek Pro, para Arira, Tor, sí, todas las marcas: Payo, por supuesto, Gocio, Rubí, BML, Don Cabé. Amplio surtido, sí, bueno, que la gente se comunique y tenés facilidad de pago. Totalmente, de 3, 6 o 12 cuotas sin interés. Bueno, gracias. A vos. Novedades en Payo Argentina, nuevo señuelo Tigra para la pesca de dorados y surubíes. Señuelos Candy Crank y Chitara, especialmente diseñados para la pesca de tarariras. Remeras
telas urbanas 100% de algodón con excelentes diseños. Comunicate al 11 57 61 50 47 o al 11 66 07 7172 o en Facebook Payo Argentina. Bueno, estamos con Mabel, Camping La de Olinda, un gusto conocerlos. Y bueno, vamos a ver si podemos embarcar, un día no nos ayuda mucho, pero aprovechamos para saludarte y que cuente un poquito los servicios que tiene acá en el camping, ¿no? Bueno, acá tenemos, nosotros le damos sin cargo parrillas, mesas, baños, tenemos costa, después se le da un ticket, se agarra el peaje a la vuelta, está cerca de Buenos Aires, así que es accesible. Nosotros cobramos una tarifa de 400 pesos que es de un día para otro. Cobramos la postura una sola vez de carpa. Después los coches no se cobran, porque la mayoría se cobra. Pero y la pesca después es variada, porque estamos en un momento medio difícil de la pesca, porque hasta que no eso va el bagre mal que ya se está desenvolviendo, ya es variada la pesca y es chico lo que sale ahora. Digamos, usted tiene el servicio también de traslado a la isla con lancha. Con lancha, eso se lo derivamos nosotros a un agente, pero por lo menos tienen a dónde salir a la isla. Se puede ir. Hay unos lugares muy lindos que son recomendables, nosotros no recomendamos así al azar como algunos. Claro. Nos interesa que pasen un buen día, así que bueno. Nosotros entre todos solucionamos cuando van llegando, a medida como esté el tiempo y como esté todo, porque acá con el tiempo no se puede. Por ahí está el agua muy alta, o por ahí no hay agua, que es lo que está pasando últimamente. Claro. Así que bueno, no, es lo que ofrecemos, que la gente la pase lo mejor posible, así que... Sí, hay un lindo camping, arboleda para venir, sombra, parrilla, así que... Sobre todo muy cerca de Capital Federal y... Sí, muy cerca, porque son, no sé, 120 kilómetros, no creo, no es más, creo, así que... Un lujo, la verdad que para llegar y estar cómodo con la familia, porque eso es lo que tiene, el ambiente es muy lindo acá, no somos de tomar mucha gente para que no entre sí, tranquilo, claro, no se molesten. Y igual que para acampar lo mismo, son todas personas tranqui, un ambiente lindo, la verdad que no es para venderlo, pero... No, está tranquilo, sí. Está lindo. Guardería de lancha, por lo que veo también. Guardería de lancha, se deja acá por comodidad, porque estamos acá, se sale para todo, para Uruguay, el Dorado, la Botija, que es, todo tiene salida para todos lados. Si estamos del otro lado entre ríos es más difícil salir ahora, en este momento. Claro, estamos del lado de Buenos Aires. De Buenos Aires, acá. Al lado del segundo puente. Sí. Así que Mabel, un gusto y vamos a ver si podemos pescar algo. Dale, ojalá. Gracias. Anoche decían que sí, vamos a ver ahora. Anoche se vino el cielo abajo. Sí. Bueno, a la tarde fue. Sí. Vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, chao, Mabel, un gusto, gracias. Hasta luego. ¿Viene?
se enganchó, qué lástima. Vamos, David. La enganchaste, cambiaste el anzuelo. Bajé el anzuelo, puse más chico. A ver qué era, ¿no? Ahí está, mira. Sí, sí, más con el levante calor ahora. Pero... bueno. Como solo chico lo sacaste. Fuerza de pila, mira. Mira, me cortó la taza. Mira. Solo sabía. ¿Querés una pinza? Mira. En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, pesca junto al guía Nicolás Salinas. Salidas diarias para la pesca de bogas, dorados, tarariras, surubíes y toda la variada de río. Todas las modalidades de pesca, fly cast, pike cast, spinning y con carnada. El servicio incluye guiada de pesca, combustible, carnada y almuerzo. Comunicate al 549-3364-026359 o en Facebook, Let the River Run Villa Constitución. Fábrica de cabañas El Pica Palo, Entre Ríos, Argentina. Bueno, la producción de riles que tiene el pez gordo, la verdad, prácticamente, no te digo que es el único en Latinoamérica, pero hay unos cuantos modelos exhibidos de riles, ya sea frontales o rotativos. En cuanto a lo que es frontal, hay una línea muy extensa de lo que es spinning, pejerrey, aterdocunan, marina, imano, abú, albatro, estos son los modelitos nuevos de albatro que vienen tornasolados. Bueno, y el exhibidor giratorio para que ustedes puedan venir, girar, elegir, mirar, disfrutar. La línea los dan, hoy los dan, están pegando en punta muy bien. Hay una línea también extensa en lo que es variada, tamaño 5000 hasta el tamaño 7000, 8000 para lanzamiento de costa. Por ejemplo, esta línea de riles de lanzar. Acá hay la línea Elite de riles, esta que está acá abajo. Están los spinning, Shimano, los Tech. Así que amigos, cualquier consulta reel no tiene más que llamar al pez gordo. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate al teléfono 11 15 61 56 45 44 o visita www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas. Para levantar el ánimo. Saltó, ¿no? ¿Qué es? Una tarucha. Qué grande, dice una tarucha. Sí, por eso saltó. Qué grande, querido, vamos. Vamos, que algo hay, ¿eh? Qué grande, Isa. ¿Ese dónde picó? ¿Lo tenías ahí? ¿Carnado con águila? ¿O con qué? ¿Con coso? Con lombriz. ¿Lombriz? Mira. Ahí va, pará. Ya se salió. ¿Te saco una foto?
calúa acá, ¿no? Se me agarran el ojo. No se ve, ¿no? Ahí va. Bueno, me gustó mucho esa aflojada, ¿eh? Aflojó, ¿eh? Se escapó, pero ¿viste cómo aflojó? Bueno, así me encarné con un pedacito de bandina, un trozo. Buscando la carrucha, tiré ahí al lado de los palos y se dio un piquecito. Ah, aquí está. La podemos sacar, la más grande, pero bueno, sirve para demostrar que acá de costa se puede hacer una pesquita de carucha. Camping La Diodolina. La Diolinda. ¿Eh? Diolinda. Diolinda, ahí está. Pesquita de costa, bienvenida. Estamos acá la línea. Sí. Ahí está Gaby. Bueno, ahí vamos, ¿eh? Va mejorando el asunto. Son las 3 y media y ya sacamos dos. Bien. Una pesquita de costa. Sí, tranqui. Vamos a mostrarla. Ahí está. Embarrada, pobrecita. Ahora le vamos a sacar el anzuelo y la devolvemos. Bien, Gaby. Bueno, cumplimos. Algo sacamos por lo menos. Así, linda, bueno, sí. Vamos a devolver. Vale. Lo que pasa es que... Está medio complicado, Gaby. Sí. Sigo, ¿sabes cómo hice yo hoy? Isaías, vamos dando conclusiones de la pesca acá de costa en el Guazú. Estamos con la estructura atrás, abajo del puente de Zárate. La verdad que nos sirvió porque el día caluroso tuvimos por lo menos sombra para estar. Está bueno el lugar. Lo que sí tener en cuenta es que si vienen traigan un par de botas porque hay barro. Claro, cuando hay mucha bajante como hoy, el barro es terrible. Para hacer una pesca cerquita de costa, interesante, sacamos dos tararidas, se nos fueron un par más, un corte, algún piquecito más tuvimos. El único que problema es que tuvimos que... Hay que echaban las plomadas. Porque hay el beril, tenés el beril y generalmente cuando traes se te queda trabado ahí. Conviene trabarlo un poco con la mano para no forzar el equipo. Pero dentro de todo es una alternativa cercana, algo de pescai. Bueno, tienen el camping también muy cerca, si se tienen que dar. Así que bueno, cumplimos con la salida, nos conocimos. Sí. Hicimos una pesca juntos que veníamos hace tiempo planeando ya. Así que salió la primera. Nos vimos pescar por lo menos. Una tarucha vos y una yo. Por lo menos lo vi pescar a Gaby. Algo salió, así que... Vale, pero... una jornada, por lo menos estuvimos acá, tranquilo. Sí, cerquita ahora ya. Sí. Una hora y media estamos en casa. Así que si quieren carnada, ahí puesto el amanecer, como siempre, con Andresito. Si nombran el pescador, le van a hacer un descuento y bueno, tiene de todo, la verdad. Nos dio resultado la anguila, en trozos, para la tararira. Bueno, también probamos con lombriz. Lombriz. También tuvimos unos buenos piques, pero... Buenos piques con lombriz. Sí. Así, bueno, quizás.
Seguimos por YouTube en lo vivo, así que espero que podamos hacer otra pesca juntos. Dale, Gaby. Nos vemos, seguimos pescando. Chao, chao. Nuevos señuelos Renzo Cabrera, especialmente diseñados para la pesca de dorados y tarariras. Existen en todos los formatos, colores y modalidades, de superficie, media agua y profundidad, construidos con excelentes materiales de madera o de poliuretano. Comunicate al teléfono 3582 407515 o visita el Instagram lures-renzo cabrera. En Berisso, el guía Oscar Creo te invita a pescar toda la variada de verano. Bagres de mar, corvinas, bogas y dorados. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 70 a los mejores lugares de pesca. Comunicate al teléfono 2214 18 0559 o visita el Facebook Oscar Creo. La línea de lubricantes de la línea Yamaha, que Yamaha Motor Argentina importa al país, tanto sea para motores fuera de borda como para motos de agua y también para hacer el mantenimiento preventivo de todas sus unidades. Si usted está buscando un lubricante ya sea para pata o como para el trim, lo tenemos. Si busca también hacer un mantenimiento en grasas o niveladores de combustible, lo puede tener también aquí en Amato Agua. Y tenga en cuenta que si su necesidad es comprar por gran volumen, tenemos tanto motores en lubricantes para motores 4 tiempos como para 2 tiempos, tenemos baldes de 20 litros. Ya saben, aquí en Zona Oeste, Amato Agua es su concesionario y Yamaha oficial, lo podrá asesorar y le podrá ofrecer toda la línea de repuestos. Así que los esperamos en la avenida Presidente Perón, 2537 San Justo. Y si usted está en el interior, bueno, aquí al pie de pantalla va a tener nuestra vía de contacto, tanto sea por mail o por WhatsApp. Desde ya, les agradezco el tiempo dispensado y los esperamos en Amato Agua. Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Urión Lagaví.
En este bloque ya estamos navegando las aguas de la Salada Grande de Madariaga, laguna que es por excelencia una de las mejores para la pesca de pejerreyes, junto al guía Rubén Lezano, conocido también como El Paisa, a quien le mandamos un agradecimiento y un abrazo por compartir estas imágenes con nosotros. La pesca durante el mes de noviembre, si bien bajó un poco en cantidad, pero sigue manteniendo unos pejerreyes excelentes de muy buen tamaño. Este año realmente se han visto pejerreyes que alcanzaron los 2 kilos de peso. Eso indica que es una temporada de mejor calidad de pescado que la anterior. Los pejerreyes siguen creciendo, tienen muy buena alimentación y bueno, es por eso que es una de las mejores lagunas de la temporada 2020. Ya para diciembre, con la pesca habilitada, se puede visitar, se puede viajar y realizar esta pesca. Recordamos que esta es una laguna que se pesca muy bien también durante el verano, y también en estos momentos podemos combinar la pesca con pesca de tarariras. Esos días sobre todo de calor, se puede hacer una jornada doble donde se inicia temprano con la fresca la pesca de pejerreyes y luego se hace una pesca de tarariras, sobre todo con carnada. En cuanto a la pesca de pejerreyes, se dio al garete, es decir, con la embarcación desplazándose, buscando la zona al costado del club de Madariaga denominada como el Conchillar, o también por cerca de Menón Gil. Así es como se lograron las mejores capturas: brazoladas cortas entre 15 y 30 centímetros, y como carnada usaron mojarra viva. Así que les recomendamos los servicios de Rubén y por supuesto la pesca en la Salada Grande de Madariaga. We'll be right back.
En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. La Peña de Alejandro te invita a su próxima salida de pesca Villa Cañas temporada 2020 con el servicio Full Full. Traslado, desayuno, cena, embarcación tracker con guía y carnada. Y asistencia al viajero, salidas desde Microcentro, Ituzaingó o Liniers. Comunícate al teléfono 11 312 25 554 o por mail aeropesca@hotmail.com. Masa para pesca, fabricada con feromonas y atractantes que la hacen infalible en la pesca. Existen masas para pesca de pez rey, boga, carpa y variada cazadora. Al tomar contacto con el agua, actúa como la ceba más infalible, abarcando una mayor zona de pesca. Teléfono 011-263-98743, Facebook Mortal Masa para Pesca. Pedila, no te vas a arrepentir. Plan de marketing digital. Gestión de redes sociales para aumentar ingresos y clientes. Creación de contenido. Creación y manejo de página web. Campañas publicitarias, atención al cliente y muchas cosas más. Comunicate al teléfono 116-321-7443 o seguime en Instagram como Luli López M. Si querés pescar pejerreyes grandes, Rubén Lezano te espera en la Salada Grande de Madariaga. Salida de pesca todos los días con embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al 227-539-566 o visita el Facebook Rubén Lezano. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito. 3:30 de la mañana. Lo venimos a joder al tipo. Siempre laburando vos, Juancito. Sí. ¿Arrancamos de nuevo? Arrancó la jornada otra vez, preparando bolsita de carnada. Se puede decir que arrancamos. ¿Se puede decir que arrancamos? Muy bien, mirá allá. Allá sigue preparando carnada, vamos a joderla también. No, ¿qué te crees? ¿Que vas a salir vos solo? Se pone, mirá, se pone colorada. ¿Qué estás preparando acá? Esta es la carnada mágica que tiene Juancito acá para la gente. No, mirá la cámara, mirame, no te escondas atrás de la gorra. Bueno, ¿cómo anda, muchachos? Buen día. Bueno, vamos a hacer una pesquita. Si se nos da, la rompemos. Quería mostrarles que Juancito de Catú arrancó de nuevo. Kilómetro 112-800 para ustedes. Está esperando un contingente de gente que va a venir a pescar, así que está preparando con todas las mojarras. Miren qué linda. Ahí están todas las mojarritas, no se ve nada, no importa, pero están. Hay como dos millones de. Sí, todos los tamaños, ¿verdad? Claro. Para todos los pescas. Todos los filetones llenos. Así que bueno amigos, mirá que hay acá.
Esta es para las taruchas, Juancito. Mirá. Un espectáculo, un espectáculo. Para Madariaga. ¿Esa para Madariaga? Está con todo Madariaga, ¿eh? Sí, estoy a full. Bueno, muchachos, ya lo saben. Volvió el Catú y nosotros nos vamos a pescar. Vamos. Bueno, llegamos, acá estamos. Canal 1. Nico. ¿Qué hace, Nico Foqué? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Willy? Capo sentado esperando el pique. Ya erramos 2-3 piques, ¿eh? Sí, la verdad. Pero bueno, por lo menos encontramos alguna. Estamos esperando que crezca. Allá están los muchachos que después los vamos a presentar. Se están preparando aquellos. Todo atento al pique. Está rápido. Ahí hay mucha línea. Sí, ¿no? Está muy rápido el pique. Está muy rápido. Mojarreo y llevada rápida. Bueno, vamos a ver si podemos mostrarles las capturas de a poquito. Tempranito en la mañana, son las 7 y moneditas. O menos, no sé, creo que son las 6, 7, no sé qué hora es. Vamos a ver si podemos mostrarles las capturas. Estamos agazapados, esperando el pique. ¿Qué pasó, Nico? Acá tuvimos el primer pique de la mañana. Viene. Sí, señor, lisita, ¿cómo que no? Esa va a salir embarrada, ¿eh? Esta sale bien embarrada. No la tenemos que ensuciar, ¿eh? Es mucha urgencia, sí. Allá tengo clavada una, me parece. Si es de mucha urgencia, sí. Esta vino embarradita, vino. ¿Cómo? Con barrito. De la boquita. Mi papá. ¿Qué pasa, papá? Recién acaba de picar. ¿Se acaba de picar? Y acá tenemos al amigo que sacó una, mirá. ¡Qué jugador! Lo vamos a mostrar. ¿Y papá? ¿Contento? La primera. Ahora empezamos. Están, hay que esperar nomás. Ahí viene, entre los pastos viene. Espectáculo, Juancito. Mirá qué jugador, ¿eh? Bueno, ¿bien? Perfecto. ¿Lindo pique? Sí. Pique chiquito, ¿no? Bien ahí. Bueno, empezaron los piques. Despacito. Vamos a ver qué hacemos. Pero tenemos el tipo agazapado. ¿Qué pasa, loco? Está concentrado. Sí, estamos esperando el pique. Agarraste uno recién. Un pique hermoso, ¿eh? Bien, vamos más. Bueno, tenemos la primera. Linda, dice. Rápido porque están todas acá. Esa es linda, ¿eh? Lisón. Esa es la buena, ¿eh? Linda, lisa, papá. ¿Se soltó? No, ahí viene. Yo te voy a preguntar una cosa, vos. Decime.
auto hace que no la pones. No, estoy en buena racha. Viene en buena racha de ponedor. La cuarentona me ayudó. Ponedor y pescador. A ver, por acá tenemos. A ver, permiso, muchachos, ¿eh? Tenemos cuatro por acá. Ahí viene con la otra. Para que yo me desvié. Y acá lo tenemos. El más pescador de todos. ¿Qué pasa, anda, papá? Mirá, 1, 2, 3, 4, 5 y las que estás dejando que se vayan por probar línea, ¿eh? Claro, exactamente. Dejate de joder, ¿eh? Y tenemos que probar la mercadería. Y yo por allá tengo otra más que saqué y ahí tengo otra enganchada, me parece. Sí, está enganchada, me parece. Se despertaron, ¿no? Sí, se despertaron. Ahí tenemos al amigo levantando otra. Bueno. Vamos a probar una línea que tengo. Mirá, se manchó y no me di cuenta. Vamos a probar una línea que tengo ahí. A ver si sale. Está linda la pesca, vamos. Bueno, ahí viene una buena, ¿eh? Ahí viene una de las buenas, muchachos, ¿eh? Esa. Miren cómo movió al lado. A cobrar. De las lindas, muchachos. Esta de las buenas, ¿eh? Bien clavadita. Ay, mira, estaba que se. Indumentaria Chacas para el aire libre y la pesca deportiva con diseños propios o personalizados, con telas certificadas y autorizadas para este tipo de actividad, diseñadas con filtro UV, antiarruga, hipoalergénicas, antibacterial y secado rápido. Existen prendas para hombres, mujeres y niños. Envíos al interior y a Latinoamérica. 100% industria nacional. Nombrando el programa del pescador, tenés un 10% de descuento. Y además, diseños personalizados gratis. Comunicate al WhatsApp 11 22 77 55 59 o visita el Facebook chacas.indumentaria o el Instagram chacas-ind.
Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas, lombriz, tripa de pollo, filet de sábalo, corazón, pasta, maíz, tocino, mojarras, morena, anguilas, cascarudo, salamín, calamar y anchoa fresca. También elementos de pesca y almacén. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592 o al 11-744-0602. Facebook Andrés Fonseca. Ahora también podés conseguir mojarras vivas. Nuevas boyas Puyem, de poliestireno expandido de alta densidad. Boyas para pesca de pejerreyes en todos los formatos, tamaños y colores. También boyas Plop para pesca de tarariras. Comunicate al teléfono 11-66-56-6379 o visita el Facebook Boyas Puyem. Masa para pesca fabricada con feromonas y atractantes que la hacen irresistible para la pesca. También líquido atractante con feromonas para pesca de bogas, carpas, variada de río y de mar, variada cazadora, pejerrey y ceba para pejerreyes. Comunicate en Buenos Aires con Mario Bañasco al 011-2639-8743 o en Santa Fe a Raquel Vieira 0342-1542-14600. En Facebook, Masa para Pesca Mortal. En diciembre, revista El Pato cumple 25 años y lo festejamos con un número aniversario impactante. Resumimos los últimos 25 años de la pesca deportiva y la caza deportiva en Argentina. Además, pesca para niños en vacaciones, La Paz entre ríos que se prepara para recibirnos, cuchizos artesanales, novedades náuticas, pesca en la costa atlántica, tarariras en el sur de Santa Fe y mucho más. Revista El Pato, pedila ya en tu kiosco. ¿Qué? ¿Se fue? No, ah. Sí que está. Vamos, Lea, querido. No falla la masa, ¿eh? Lo que sí, no sé si se enganchó o es pesada. No, es un lechón. Ah, es un lechón. O una vieja del agua que viene arrastrando en el fondo. Ahí se vio. Tenemos dos opciones. Pero si es vieja, es vieja. ¿Es una viejita? Cómo le gusta la masita, ¿eh? En la costanera también pican, ¿sí? No, no es una vieja. ¿Cómo sacó tanza ahí? Vamos, mira dónde se fue, encima, Lea. Encima así frenando. Se fue hasta el medio. Mira dónde fue, hasta el medio. ¿Qué me... ¡Es buena carpa! Esta es la felicidad más grande que me da la vida. Tener una carpa del otro lado, ¿no? Sí. Mirá el quilombo que hice allá en el medio, ¿viste? Sí, impresionante. Esto ¿qué? Es lo más feliz me hace a mí. Y la pelea que te da. Sea lo que sea, ya venir, tirar la caña, tener
algo así, sea lo que sea, en este lago. Claro. Que por ahí a veces estamos en el río horas y horas y no hay un pique. Así saque un bagre sapo acaso y el hombre más feliz del mundo. Esto es pesca urbana. Pesca urbana, sí. Quipito liviano. Mirá. ¡Qué carpa hermosa! ¿Ves? Es lo que viniste a buscar, Lea. Felicitaciones, buscar. Querido. Gracias, me olvidé la pasta. Armaste una pasta improvisada ahí en... Adelante de todo, en menos de 2 minutos. Pero salió efectiva igual, ¿eh? Efectiva igual. Ahora la podemos tomar. Una fotito. La idea era acá, para todo el que vea este video, no sé si lo van a hacer viral o qué, pero la idea es cuidarlas. Bueno, nosotros ahora agarramos la carpa, vuelve al lago y nos da otra felicidad más. La idea es no depredarlas, porque si alguien quiere comer un pescado, puede ir al río tranquilamente. Acá las carpas hay que cuidarlas porque no vuelven a poder entrar de otra parte. Están acá y viven acá y bueno, hay que protegerlas. Claro, un ambiente muy pequeño. Yo la verdad que a veces veo notas sobre la pesca de carpa acá y me da lástima porque seguro que viene gente y las depreda porque no sabe que bueno, que le puede dar una alegría a otra persona. Claro, hay que cuidarla, muchachos. Ya dio una linda batalla, ¿eh? Una linda batalla. Mirá qué linda carpita. Grande, Lea. Vos me dijiste que había grande, ¿eh? Oh, qué hermoso trofeo. Esta, dentro de todo, no es una de las más grandes, pero es bastante... Es buena, linda buena carpa. Bueno, vamos a ir a la playada a ver si la podemos sacar. Guarda. La llevas a pasear. La infalible me gusta también. Qué pedazo de carpa, Lea. Todavía no la vimos bien, pero es grande, ¿eh? Hay que subirla ahí un poquito. Bien ahí. Mirá lo que es esta gorda. Me empapó. Mirá qué gorda metiste. Es gorda mal. Bueno, el que tiene carpa que se moje, ¿no? Tranquila, reina, vamos. Tranquila. Lo que es eso, impresionante. Bueno, Lea, se te dio lo que viniste a buscar. La verdad que sí, estoy muy contento porque vine un ratito, una charla, fue un pique y siempre agradecido por todos estos momentos, la verdad, es lo que me hace más feliz. Un ratito acá en el laguito para disfrutar esta noche. Vamos a sacar una fotita y la devolvemos, ¿sí? Bueno, listo. Ya está la foto de rigor, así que vamos con la devolución, como corresponde. Bueno, qué linda bicha, che. Vuelve al agua. Está lo más bien esta carpa. Lleva la caña, ya está. La cañita. Tiene mucha fuerza. Linda pelea, Dios. Amiga. Sí, la verdad que sí. Hasta la próxima. ¡Grande, Lea! ¡Vamos!